Yo creo que va a haber dos juzgados y el propio Palacio de Justicia, que es una muy buena noticia el hecho de que DISA se haya podido adherir y una vez que se inscriba lo que es la Junta de Compensación a finales de año, nos decía el propio alcalde, pues prácticamente ya tenemos a disposición el suelo, elaboración de proyectos. Queremos hacer un proyecto para los próximos 30 años, no queremos hacer un proyecto para salir del paso y que luego motive que en cuanto suba la población y se necesiten más juzgados, tengamos que volver a recurrir a los alquileres. Y por lo tanto yo creo que es una buena noticia que a lo largo del 2018 vamos a poder ir viendo cristalizados proyectos para, si es posible, si no, a principios del 19 poder licitar la obra.